Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga. Que la paz de Dios sea ahí en tu hogar, ahí donde tú estés. Te damos la bienvenida a un servicio más, a una transmisión más de la Iglesia Cristiana El Camino, donde nos reunimos para alabar, para bendecir y para exaltar el nombre de nuestro Dios. Gracias, gracias por reunirte con nosotros. Gracias por estar aquí conectado desde tu dispositivo, desde tu hogar. Que el Señor te bendiga y que en esta hora, en esta noche, la presencia de Dios se mueva ahí en tu hogar, ahí con tu familia, y que todos unidos podamos alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Así que te invitamos a que te pongas ahí cómodo, que traigas tu Biblia, tu velo. Si es la primera vez que te estás uniendo a esta transmisión, si alguien te compartió el link, si alguien ahí te viste que alguien compartió en su muro esta transmisión, bueno, te damos la bienvenida a la Iglesia Cristiana El Camino. Aquí alabamos y adoramos a un Dios vivo. Aquí hay alguien que te ama, alguien que quiere cosas grandes y hermosas para tu vida, y ese es Dios. Dios es el que está hablando hoy a tu vida, el que va a ministrar tu corazón. Así que quiero que tú pongas toda la atención, que no te distraigas, que dejes de hacer lo que estás haciendo, que te enfoques en este servicio y que juntos podamos alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Así que vamos a empezar nuestro servicio con una oración. Vamos a platicar con nuestro Dios. Orar es platicar con Dios. Si ahí donde tú me estás viendo estás pasando por alguna situación difícil, si tienes ahí a alguien enfermo, si tienes ahí algún problema, alguna dolencia, vamos a cerrar nuestros ojos. Y si es la primera o segunda vez, o tal vez me puedes decir, es que yo no sé orar, bueno, yo nomás quiero que tú le digas al Señor: Dios, toca mi vida. Es todo lo que vas a hacer. Ahorita cuando nosotros empecemos a orar, yo quiero que tú cierres tus ojos y levantes tu mano derecha, y simplemente tú le digas: Dios, toca mi vida. Así que quiero que todos los que estamos en esta transmisión vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner nuestra vida, el servicio, en las manos de Dios. Que sea la presencia de Dios, que sea el poder de Dios el que toque, el que ministre nuestras vidas, y que al terminar de esta transmisión haya paz, gozo y alegría en vuestras vidas. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, nos acercamos, Señor, confiadamente ante tu trono de gracias, Señor, sabiendo, Padre, que tú eres un Dios vivo, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos, Señor, que tú, Padre Celestial, estás en medio de tu pueblo, que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, Señor, ahí estará tu presencia, Padre. Y hoy nos hemos dado cita, amado Dios, nuevamente para exaltar, para bendecir tu nombre. Hoy nos hemos reunido, Señor, para que tu Espíritu Santo, amado Dios, toque nuestras vidas, toque nuestros corazones, Padre. Ministra, Señor, cada vida, ministra cada corazón, cada familia, Señor. Ahí, Señor, donde se encuentren mis hermanos, nuestros amigos que se están uniendo a la transmisión, Señor, que ellos puedan sentir tu presencia, Padre. Hoy más que nunca, Señor, este mundo, Señor, necesita de ti. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu unción, Señor. Esa unción, esa presencia que levanta, que vivifica, Padre Celestial, que nos alienta, Señor. Necesitamos hoy de ti, Señor. Tú eres el único Dios verdadero, tú eres el único Dios sabio, el único Dios justo, Señor. Fuera de ti, Señor, no hay nada ni nadie que se iguale y que se compare a ti, Señor. Toca vidas, Padre Celestial, en esta hora. Toca corazones, Señor, que todos te demos la honra, la gloria y la alabanza, Padre Celestial. Señor, pido por mis hermanos músicos, Señor, por mis hermanas del coro, por mis hermanos de multimedia, Padre, por tu siervo que va a compartir tu palabra, por mi vida, Señor. Úngenos, amado Dios, desde nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que podamos ser ese medio para que tu iglesia te alabe, para que tu iglesia te exalte, Padre, para que el que no te conoce pueda tener un encuentro, Señor, contigo, Padre, para que tu presencia, Señor, pueda, Señor, llegar, Señor, hasta sus hogares, Padre Celestial. Quita toda distracción, quita toda obra del diablo en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre. Paralizamos toda obra del diablo, echamos fuera toda obra de Satanás, quebrantamos todo yugo del enemigo, Señor, y nos declaramos sanos, libres para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Si hay alguien, Señor, enfermo, Señor, si hay alguien, Señor, que tiene algún problema, si hay alguien que está afligido, si hay alguien, Señor, que en esta hora, Señor, se siente angustiado, que no tiene fuerzas, Padre, si hay alguien, Padre,
que quiere tal vez suicidarse, Señor. Si hay alguien, Padre, que no le encuentra sentido a su vida, en esta hora toca su corazón, amado Dios. Toca su vida y en el nombre de Jesús, Padre, echamos fuera toda obra del diablo, Señor, y lo declaramos sano, libre para la honra y la gloria tuya, Señor. Prepara ese corazón, prepara esa vida, Padre. Abre esos oídos, Señor, que puedan ellos, Señor, entender y comprender tu palabra, Padre celestial. Tú sabes, Señor, que hay necesidad. Tú sabes, Señor, que la gente, Padre, hoy necesita de ti, Señor. Y hoy aquí estamos, Señor, compartiendo de tu amor, compartiendo de tu palabra, exaltando y glorificando a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios, Padre, que vive y reina para siempre. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Que este mensaje, Señor, que esta transmisión, Señor, pueda tocar, alcanzar vidas, almas, Padre celestial. Que la gente pueda conocerte y pueda, Señor, saber, Señor, que hay alguien que le ama, Padre, y ese eres tú, Señor. Ocupa nuestras vidas, Padre. Que todo lo que se haga, Señor, sea con orden. Que todo lo que se haga, Señor, sea para exaltar y para glorificar tu nombre. Gracias por este día, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has guardado, tú nos has bendecido, Señor. Tú nos has ayudado, Padre. Pido, Señor, por aquellas personas, Señor, que estén tal vez en una delegación, Señor, en la cárcel, Padre, en algún hospital, Padre, en algún accidente, Señor, ten misericordia, Señor. Lleva, Señor, a estas personas, que palabra tuya llegue a sus vidas. Ten misericordia, Señor. Pido por todos los que están viendo esta transmisión, Señor, que podamos alabarte y bendecirte con todo nuestro ser, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Y que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que se están uniendo, a todas las personas que se están uniendo. Si ustedes vienen a alabar y a bendecir el nombre de nuestro Dios, mándenos muchos like, mándenos ahí muchos corazones. Y ya están preparados para exaltar el nombre de nuestro Dios junto con nosotros. Yo quiero que ahí nos pongas amén, yo quiero que ahí nos pongas gloria a Dios. Si es la primera vez que te estás conectando, también háznoslo saber ahí, ponlos ahí en los comentarios desde donde nos ves, si es la primera o segunda vez que te has conectado. Si tienes ahí algún testimonio, también compártelo. Yo quiero saludar a alguien muy, muy especial, a una gran amiga. Que el Señor te bendiga, a todos tus familiares, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Hay un Dios que les ama, hay un Dios que se preocupa por ustedes, y quiero que en esta hora disfruten esta transmisión, que pongan atención y que dejen que la presencia de Dios toque sus vidas. Que el Señor les bendiga. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, libro de Mateo capítulo 11. Libro de Mateo capítulo 11. Y vamos a meditar un momento en la palabra de nuestro Dios. Ya le oramos, el orar es platicar con Dios. Y ahora el Señor nos ha dejado un libro maravilloso que tal vez tú has escuchado, que tal vez en algún momento tú has leído, y es la Santa Biblia, que es la palabra de nuestro Dios. Y aquí dentro de la palabra de nuestro Dios hay un libro, un evangelio, que es el evangelio de Mateo. Y vamos a leerlo, el capítulo 11. Yo quiero que pongas atención. Si tienes ahí tu Biblia, rápidamente acompáñanos a leerlo. Si no tienes Biblia, no te preocupes, yo lo voy a leer, pero yo quiero que tu oído esté atento. Deja todo lo que estás haciendo ahí. Si estás en tu sala, ponlo, conéctalo vía Bluetooth a tu teatro o alguna bocina que tengas para que se escuche bien. O lo puedes realizar a través de tu Smart TV, si tienes, lo puedes transmitir para que todos los que están ahí contigo puedan escuchar y tú puedas estar atento a la palabra de nuestro Dios. Y dice este subtítulo: venid a mí y descansad, dice el Señor. Y hoy en esta hora el Señor dice: venid a mí y descansad. Y dice la palabra de nuestro Dios, libro de Mateo capítulo 11, del verso 25 al verso 30. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación y participación de su Santo Espíritu. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre,
ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice el versículo 28: Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Aquellos que tienen problemas, aquellos que tienen tristezas, aquellos que tienen enfermedad, aquellos que ya se cansaron de esta vida, de esta situación que estamos viviendo, el Señor dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Así que hoy el Señor te dice a ti, joven, señorita, hombre, mujer, hermano, hermana que nos estás acompañando, venid a mí, dice el Señor. Si ya estás cansado de este mundo que estás viviendo, si estás pasando por alguna adversidad, por algún problema, déjame decirte que has llegado al lugar correcto, a la presencia de Dios. Y hay un Dios que tiene un amor tan, tan grande, que quiere lo mejor para ti y para mí. Así que en esta hora vamos a alabar y a bendecir el nombre de nuestro Dios. Si no te sabes los cantos, bueno, yo quiero que solo cierres tus ojos, que medites y reflexiones de la letra de cada canto, de cada alabanza. Que si no sabes qué decirle, solamente levanta tu mano y dile: Señor, aquí estoy. Si llegas a un momento en que quieres llorar, hazlo, es la presencia de Dios ahí en tu vida. Así que nosotros vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Y hay un hermoso canto que dice: Señor, quiero alabarte. A pesar del problema, a pesar de la lucha, a pesar de la adversidad, Señor, hoy vengo a alabarte con todo mi corazón y con toda mi alma, Señor. A ti sea dada la honra y la gloria, Padre. Bendecimos tu nombre porque tú eres bueno, Señor. Quiero alabarte. Y más aún quiero alabarte. Y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero alabarte. Dile: quiero alabarte. Quiero alabarte. Y más aún quiero alabarte. Y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero alabarte. Las aves del cielo aún quiero alabarte.
De tu amor.
siempre y cantaré de tu amor por sobre los montes, sobre el mar. Río de tu amor vendrá, mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad, mis manos quiero hoy alzar y de tu amor, tu gran amor quiero cantar y cantaré de tu amor por siempre y cantaré de tu amor por siempre. Dile, cantaré y cantaré de tu amor por siempre. Siempre te alabaré y con todo mi corazón y contaré tus maravillas y me alegraré en ti, me regocijaré y cantaré a tu nombre, oh Dios, porque has hecho grandes cosas en mi vida, oh Dios. Te alabaré. Y cantaré a tu nombre, oh Dios, porque has hecho grandes cosas en mí. Te alabaré y te alabaré con todo mi corazón. Contaré tus maravillas y me alegraré en ti. Regocijaré y cantaré a tu nombre, oh Dios, porque has hecho grandes cosas en mi vida. Dile, te alabaré. Te alabaré con todo mi corazón, Señor. Te daremos toda la gloria y toda la honra. ¡Aleluya! Y me regocijaré en mi vida, Dios. Aleluya. Y el Señor ha hecho grandes cosas y seguirá haciendo cosas hasta el día de hoy. Él es un Dios de amor, un Dios de paz. El Señor sana, el Señor libera. No importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la adversidad, no importa lo que tú estés pasando, el Señor es el único que te puede ayudar, el único que nos puede bendecir, Él es el único que nos puede fortalecer. Nada, nada en este mundo se iguala y se compara a nuestro Dios. Tenemos un Dios de poder, no un Dios crucificado, no un Dios en una imagen, no, no. Nuestro Dios vive y reina para siempre. No lo podemos ver, pero lo puedes sentir en esta hora. Así que alaba y bendice el nombre de Dios, porque el Señor es grande y para siempre su misericordia. Y hay un hermoso canto que dice: Señor, toda la tierra te alabará, Padre. Todos se humillarán, Señor, porque tú eres un Dios de poder, Señor. Tú eres un Dios grande y para siempre es tu misericordia, Señor. Te adoramos, Señor. Tú eres príncipe de paz, Señor, el Alfa y la Omega. El principio y el fin, Señor. Toca vidas, Espíritu Santo, en esta hora. Mi alma te alaba, Señor. Y toda la tierra te alabará. Los montes y collados te bendecirán. Y los abismos proclamarán que
eres Dios del universo, que eres el Señor, y te alabaré y te adoraré de noche y de día. Yo te exaltaré y te alabaré, te adoraré. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Dile toda la tierra. Y toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que eres Dios del universo y que eres el Señor. De día, y yo te exaltaré y te alabaré, te adoraré. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Dile, te alabaré. Conocerte, Señor, y quiero conocerte y cada
gloria, Señor. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia. Jesús, levanta tus manos y dilo al que está sentado. Siempre y siempre, y sea la gloria, y sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sigue alabando ahí desde tu hogar. Levanta tus manos y adórale. Dile, Señor, aquí estoy delante de ti. Dile, Señor, he venido a alabarte, he venido a adorarte, Padre. Fortalece mi vida, sana mi vida, libérame, Señor. Ayúdame, Señor, porque tú eres grande y para siempre es tu misericordia. Eleva, eleva tu adoración a Dios en esta hora. Pídele, clámale, es un momento donde está el Espíritu de Dios aquí. Levanta tus manos, si ya no puedes, levanta tus manos y adora a Dios. Dile, aquí estoy, Señor, aquí estoy, ayúdame. Ayúdame, Señor Jesús. Mi alma te alaba. Sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Presencia de Dios toque tu vida. Ya le cantamos, ya le adoramos. Ahora yo quiero que tú levantes tus manos y ahí desde tu hogar eleves tu adoración a Dios.
Agradécele al Señor en esta hora. Si hay algo que le quieras pedir, díselo al Señor en esta hora. Mi alma te alaba, Señor, mi espíritu te exalta. Si estás pasando por algún momento, pídele a Dios que te ayude. Dile, Señor, toca mi vida, toca mi corazón en esta hora. Abre tus labios al que está sentado y reina para siempre. Hoy más que nunca te necesitamos, Señor. No dejaremos de alabarte, no dejaremos de adorarte, Señor. Bendice a Dios, hermano, bendícelo con tus labios. No importa con quién estés al lado, levanta tus manos. Que no te dé pena, si quieres llorar, llora en esta hora. Si tal vez estás postrado en alguna cama con tu mente, dile al Señor: Señor, aquí estoy, ten misericordia. Si tienes ahí algún familiar, ahí ponle el celular, ponle la transmisión y deja que la presencia de Dios toque su vida. Gracias, gracias, Señor, por estos momentos. Bendícenos, ayúdanos, Padre, a seguir adelante. Gracias porque podemos alabarte, gracias porque podemos adorarte. Toca vida, Señor, toque corazones, que tu presencia, Señor, toque, Señor, cada familia y cada hermano, Señor. Con este mismo gozo, con esta misma alegría, queremos ahora, Padre, escuchar tu palabra, Señor. Despeja vuestras mentes, Señor, que podamos estar atentos, Señor, a todos aquellos que nos acompañan. Quita toda distracción, prepara su espíritu, su alma, Señor, que puedan estar atentos, que puedan entender tu palabra. Danos entendimiento y sabiduría, Señor, que todos recibamos tu palabra y la llevemos y la guardemos en nuestros corazones. Usa la vida de tu siervo, úngelo desde su cabeza hasta la planta de sus pies con el poder de tu Espíritu Santo, y que ángeles, Señor, acampen a nuestro alrededor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios porque están con nosotros una vez más. Gracias a Dios que nos permite estar aquí en la casa del Señor para poder glorificar su nombre. Y sobre todo, hermano, para poder, hermano, ver lo que la palabra de Dios nos aconseja a cada uno de nosotros. Gracias a todos mis hermanos, gracias a todas las personas, hermano, que se han conectado. Que el Señor les bendiga a todos, que el Señor derrame bendiciones sobre todos ustedes y que todos podamos ser edificados a través de la palabra del Señor. Gracias le damos a Dios, amados hermanos, por la palabra, por la Biblia. Porque si no fuera por la palabra de Dios, hermano, no conoceríamos nada de Dios, ni sabríamos nosotros, hermano, cuál es la voluntad del Señor. Pero gracias a Dios por la palabra del Señor, porque a través de la Sagrada Escritura nosotros podemos conocer cuál es la voluntad del Señor, qué es lo que quiere Dios de nosotros, qué es lo que demanda Dios, hermano, de cada uno de nosotros, que fuimos creados por Dios para glorificarle, para exaltarle, porque eso es lo que desea el Señor. Bien, vamos a la palabra del Señor. Espero que todos ahí en su casa estén contentos, todos estén bien. Recuerden, hermano, pues que primeramente Dios, a ver si ya se abre la iglesia para que podamos, hermanos, estar todos congregados en el templo, alabando y glorificando el nombre de ese Dios precioso. Vamos a meditar en la Sagrada Escritura. Le voy a invitar que abra el libro de los Romanos. Vamos a Romanos capítulo 1 y vamos a leer solamente un versículo en esta hermosa noche. Romanos capítulo 1. Espero que todos tengan su Biblia ahí en su casa, que todos, hermano, puedan ir viendo lo que vamos a ir, hermano, estudiando a través de la palabra del Señor, porque eso es muy importante, hermano, que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Todos tenemos que conocer la voluntad de Dios, y más, hermanos, en estos tiempos, en estos días que estamos pasando, unos días, hermano, muy difíciles, donde hay mucha mortandad, donde hay mucho enfermo, donde hay mucha muerte. Siempre ha habido, hermano, muertos, pero en esta ocasión ha venido una pandemia, hermano, que
que se ha llevado a muchas personas. Pero vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 22, versículo 22, vamos a darle lectura. Yo le voy a ir leyendo la palabra de Dios, usted lo va siguiendo con su vista, ahí a través de su Biblia. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Repito, profesando ser sabios, se hicieron necios. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Tome sus lugares allí en sus casitas, tome su lugar, siéntense y vamos a seguir meditando en la palabra del Señor. Recuerda usted que el domingo comenzamos hablando, hermano, de que nosotros no debemos de olvidarnos de Dios. ¿Se acuerda usted que ese fue el tema que veíamos el domingo? No olvidar a Dios. Y esto, hermano, lo veíamos desde el Antiguo Testamento y después, hermano, llegamos al Nuevo Testamento. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Sagrada Escritura nos exhorta a todos, hermano, a todos nos exhorta a no olvidarnos de Dios. Y hablábamos, hermano, qué importante es que nosotros tengamos siempre, hermano, presente a Dios en la vida de nosotros. Yo, hermano, he pensado que todo esto que está sucediendo, todo, hermano, toda esta pandemia que ha venido a nivel mundial, no solamente, hermano, a una nación, sino a todo el mundo, hermano, ha sido un momento donde Dios, hermano, está tratando con los seres humanos. Es un trato que Dios, que es nuestro creador, porque nosotros somos creados por Dios, Dios nos crió a su imagen y a su semejanza. Pero, hermano, desgraciadamente, el ser humano, a través de las generaciones, se ha ido apartando de Dios y se ha ido olvidando de Dios. Lo veíamos el domingo, hermano, a través de la Sagrada Escritura, cómo el ser humano, hermano, recibe las bendiciones de Dios, pero después le da la espalda a Dios y se olvidan de Dios, ¿sí? Hermano, en estos últimos tiempos, nosotros lo que estamos viendo es que Dios, hermano, está teniendo un trato con el ser humano. Hermano, ¿y sabe por qué? Porque el hombre se ha olvidado del Señor. Hermano, le han dado la espalda a Dios. No quieren, hermano, tener ningún trato con Dios. No quieren tener ninguna relación con Dios. Ciertamente, mi amado hermano, tal vez algunos dicen, pues yo me voy a mi religión. Y hermano, bueno, pues el ser humano inventó la religión porque, hermano, Dios no está hablando de una religión. La Biblia no nos habla de una religión, ni la Biblia es un libro religioso tampoco. El hombre ha inventado la religión, hermano. El hombre es el que ha inventado las religiones que existen hoy en la actualidad. Y a través de las religiones, mi amado hermano, el hombre se esconde para hacer su voluntad, para hacer lo que él quiere. Y muchas veces he dicho, mi amado hermano, que este tiempo que estamos viviendo es como el tiempo de los jueces. ¿Sí? Ese libro de Jueces nos narra cómo el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios y se fueron tras los ídolos, tras las imágenes, profesando una religión y se olvidaron de Dios. Y el domingo veíamos un ejemplo de qué es lo que sucedió con aquel pueblo, hermano, que le dio la espalda a Dios. Cuando nosotros le damos la espalda a Dios, que es lo que veíamos el domingo, cuando nosotros le damos la espalda a Dios, Dios, mi amado hermano, toma al hombre y lo deja, se olvida. Y el hombre, hermano, llega, hermano, a caer en las manos de sus enemigos. Y eso es lo que ha sucedido, hermano, a través de las generaciones, cuando el hombre se olvida de Dios. En este siglo XXI, hermano, la gente se ha olvidado de Dios. Le dieron la espalda a Dios. Nadie quiere acordarse de Dios. Nadie quiere conocer la palabra de Dios. La gente no quiere estudiar la Biblia. La gente, hermano, quiere perder su tiempo a través de otros libros. La gente quiere perder su tiempo a través, hermano, del celular, de las pantallas, a través del internet. Pierden su tiempo, hermano, cuando deberíamos de ver y conocer cuál es la voluntad del Señor. Por eso, mi amado hermano, estamos estudiando esta parte de no olvidarnos de Dios. Y por haberse olvidado el hombre de Dios, hermano, ha sucedido toda esta pandemia.
Solamente así, hermano, a través del sufrimiento, a través del dolor, hermano, es cuando nosotros los seres humanos buscamos a Dios. Es cuando nosotros, hermano, es cuando levantamos nuestro rostro y le clamamos al Señor. Pero mientras estamos bien, hermano, y todo salía bien, y teníamos trabajo, y estábamos todos sanos, hermano, andábamos para arriba y para abajo, y nadie se acordaba de Dios. Y los que se llegaban a acordar, hermano, era de su religión, pero no de Dios. Y eso es muy triste. Por eso Dios, hermanos, tiene un trato ahorita con cada individuo, con cada ser humano, con cada familia. Está tratando Dios. Dios en su gran amor, en su gran misericordia, hermano, nos está llamando la atención para que volvamos nuestro rostro a Dios, para que busquemos a Dios. Es necesario que cada uno de nosotros, mi amado hermano, busquemos al Señor. Si no buscamos a Dios, mi amado hermano, va a perecer la gente. Por eso hay tanta mortandad. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y cuánta gente, mi amado hermano, hoy está muriendo a nivel mundial? Cada nación, cada país, hermano, tiene sus muertos. Y sigue la mortandad y no se detiene la muerte. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre, hermano, se ha resistido, el hombre ha endurecido su corazón. Por eso leíamos este versículo. El hombre profesa ser sabio y en esa sabiduría terrenal se hace necio para con Dios. Este pasaje lo leíamos el domingo, fue lo último que leíamos. Y este pasaje, hermano, se refiere a la culpabilidad del hombre. Cómo el hombre se ha olvidado de su Creador. Hermano, cuando Dios todos los días nos habla, mucha gente dice, es que Dios no me habla, es que Dios te habla todos los días. Todos los días Dios nos está hablando a través de todo lo que ha creado el Señor. Cuando usted mira los cielos, usted, hermano, está mirando la palabra de Dios. Ahí está Dios hablándole, mira, yo creé todo esto. Cuando usted mira el sol, la luna, las estrellas, cuando usted mira los árboles, los pájaros, hermano, toda clase de animales que crió el Señor. Cuando salimos al campo y miramos, mi amado hermano, cuánta vegetación. Cuando usted se va a la orilla del mar y mira usted el mar, hermano, ahí está Dios hablando. No hay palabra, no hay un lenguaje, como dice el Salmo 19. Pero todos los días Dios nos habla, todos los días Dios nos está hablando para que nos acordemos de Dios. Pero nadie quiere acordarse de Dios. Aún, hermano, con toda esta mortandad, aún así el hombre sigue, hermano, violento. El hombre sigue cometiendo el pecado. El hombre sigue cometiendo iniquidad. Y la muerte no se puede detener. Porque la paga del pecado es la muerte. Por eso, hermano, hablábamos el domingo que no debemos de olvidarnos de Dios. Qué importante es que nosotros, amados hermanos, todos los días nos acordemos de Dios. Desde que amanece, hermano, cuando usted se levanta de su cama, debe de darle gracias a Dios porque le dio un día más de vida. Cuando usted, hermano, va a comer, debe darle las gracias a Dios porque usted tiene comida en su mesa. Cuando usted se va a dormir, usted tiene que darle las gracias a Dios porque le permitió un día más de vida. Hermano, todo el tiempo tenemos que acordarnos de Dios. Eso no quiere decir que nosotros seamos religiosos. Eso quiere decir que nosotros somos, hermano, agradecidos con Dios. Hermano, no se trata de religiones aquí. Se trata de ser agradecidos y reconocer que hay un Dios grande y soberano. La gente dice, ay, ¿por qué Dios nos castiga? Ay, ¿por qué Dios manda todo esto? Mi amado hermano, Dios envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué lo envió? Para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros creyéramos en Jesús, no en una religión, para que creyéramos en Jesucristo, para que reconociéramos a Jesucristo como el único medio de salvación para nuestra alma. No se trata de religión, hermano. Para eso vino Jesús a esta tierra y para eso vino a morir en una cruz, para llevar nuestros pecados, para llevar nuestras enfermedades, para llevar nuestras dolencias. Nuestro Señor Jesucristo sufrió por cada uno de nosotros. Hermano, los que merecían estar en esa cruz éramos nosotros, porque nosotros habíamos cometido el pecado, no nuestro Señor Jesucristo. Hermano, acaba de pasar diciembre, toda la gente festejó el 24, todos estaban contentos y cada año se repite lo mismo y festejan, hermano, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, hermano, cada año también se festeja también, hermano, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que la gente haga todas esas fiestas, hermano, si no están enfocados en lo que debe de ser? De agradecerle al Padre el que nos haya dado a su Hijo.
De ahí porque el Evangelio de San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso vino Jesús. Pero hermano, el hombre se olvidó de Dios. Así como veíamos, hermano, el domingo, hermano, todo esto, cómo el hombre se ha ido olvidando de Dios, cómo el mismo pueblo, hermano judío, se olvidó de Dios. Hoy los seres, hermano, nosotros los gentiles, hermano, nos hemos olvidado de Dios. Le hemos dado la espalda al Señor. Dios, de alguna manera, hermano, quiere que nosotros reconozcamos nuestras iniquidades, nuestras maldades, nuestros pecados. Sí, hermano, es muy fácil decir por qué Dios me castiga. Es muy fácil decir qué Dios tan malo. Pero ¿por qué no te escudriñas? ¿Cómo estás tú delante del Señor? ¿Cómo es tu vida? Una vida, hermano, de mentiras, de robos, de adulterios, de fornicaciones, de vanas palabras y de malas palabras también. Vanas y malas palabras. Palabras de doble sentido, groserías, maldiciones, personas violentas. Hermano, podemos hablar tantas cosas metidos a la brujería, a la hechicería, a la idolatría. Hermano, el hombre no se ha acordado de Dios. Por eso ha venido todo esto. No nos olvidemos de Dios. Veíamos las consecuencias, mi amado hermano, de olvidarnos de Dios. Y veíamos, hermano, que por dos cosas el hombre se olvida de Dios. Cuando el hombre va, hermano, y cae en la idolatría, hermano, le da la espalda a Dios. Y cuando hablamos de idolatría, hablamos de religiones. Dios no mandó, hermano, que siguiéramos una religión. Dios no nos dijo que creyéramos en una religión. Dios nos mandó a que creyéramos en Cristo Jesús el Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Nadie te va a ayudar en este mundo. Nadie te va a salvar. Nadie te va a poder llevar al cielo más que Jesucristo. Por eso el Evangelio de San Juan, hermano, nos enseña también que hay solamente un camino. Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí, no es a través de ninguna religión. Las personas dicen: todas las religiones nos llevan a Dios. Y yo quiero decirles que la Biblia dice que ninguna religión te puede llevar a Dios. Ninguna, ninguna. El único que te puede llevar al Padre solamente es Cristo Jesús. Él es el único. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Amados hermanos, entendamos que solamente Jesús es el único que nos puede llevar al Padre Celestial. Aquí, hermano, es muy importante la decisión que tú y yo lleguemos a tomar. Es muy importante qué decisión tomas. Aquí solamente hay dos caminos. Adán y Eva tenían dos caminos. Un camino, hermano, que les llevaba a tener vida eterna, y otro camino que les llevaba a la muerte. Y esos eran dos árboles. Ahí, hermano, en ese huerto había dos árboles. Un árbol que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el otro era el árbol de la vida. Y Dios le dijo al hombre, a Adán y a Eva, dijo: no pueden comer de este árbol del conocimiento. De ese árbol no coman. Está prohibido que coman de ese árbol. No les dijo tampoco pueden comer del árbol de la vida, pero tampoco se los prohibió. Era la decisión que tenía que tomar Adán y Eva. Ellos tenían que tomar su decisión. Hermano, ¿por qué muchas veces nosotros sufrimos? Por las malas decisiones que hemos hecho. Hermano, no hemos hecho la decisión correcta. Hemos tomado, hermano, decisiones equivocadas. Adán y Eva escogieron un camino equivocado, una decisión equivocada, y comieron del árbol del conocimiento. Fueron tentados, hermano. Eva fue tentada por Satanás. Pero ella sabía, hermano, que estaba prohibido comer de eso. Usted y yo sabemos, aunque no conozcamos la Biblia, tenemos, hermano, el conocimiento. Hay una ley interior dentro de todos los seres humanos. Todos los seres humanos, hermano, tenemos, hermano, una ley dentro de nosotros. Hay una conciencia que nos dicta qué es lo bueno y qué es lo malo. La conciencia, hermano, nos ayuda a determinar lo bueno y lo malo. Cuando usted hace una cosa mala, usted se siente mal porque su conciencia le redarguye. Pero cuando usted hace una cosa buena, su conciencia la aplaude y usted se siente contento. Usted se siente feliz porque hizo una obra buena. Y su conciencia, ¿sí?, nos ayuda a determinar cuando hacemos lo bueno y cuando hacemos lo malo, nos redarguye.
Cuando fuimos creados, hermano, fuimos creados con principios, con valores. ¿Dónde están los principios? ¿Dónde están los valores? Tú sabes perfectamente bien que no puedes tomar la mujer ajena, no puedes tomar al hombre ajeno, mas sin embargo el ser humano lo está haciendo. Nosotros sabemos perfectamente bien que no podemos, hermano, matar a nuestro prójimo, y mucha gente mata a su prójimo, aún con la ira, con el enojo, estamos dañando a nuestro prójimo. Amado hermano, todo eso lo tenemos dentro. No hay necesidad que nos tengan que recordar todo esto. Ya lo sabemos, ya lo traemos desde que fuimos creados, porque somos criaturas de Dios. Dios nos crió, Él nos formó. Mucha gente dice, es que todos somos hijos de Dios. No se equivoque, no todos son hijos de Dios. Somos criaturas de Dios, fuimos creados por Dios. Para poder ser hijos de Dios, necesitamos reconocer nuestros pecados. Necesitamos arrepentirnos y aceptar a Jesucristo como nuestro único medio de salvación. Es decirle a Jesús que entre a nuestro corazón, que nos perdone nuestros pecados. Y Dios, que es bueno y que tiene misericordia, lo hace, amado hermano. No importa el pecado, hermano, el pecado peor que hayas hecho, el Señor te perdona. Hermano, por la mañana meditaba yo en todo esto. Decía, bueno, Señor, ¿por qué tantas? Hermano, he estado escuchando últimamente y muertos y más muertos y muertos y más muertos. Tanta mortandad que hay, hermano. Y que el oxígeno y que esto y que aquello. Digo, Dios mío, y que ya lo entubaron y no sé cuántas cosas, hermano, están sucediendo. Y uno se pregunta, Señor, tanto es tanto la muerte, tanto el pecado que hay en el mundo. Y recordaba yo, hermano, lo que hablábamos el domingo, de no olvidarnos de Dios. ¿Y por qué ha venido toda esta pandemia? ¿Por qué ha venido tanta mortandad? Porque el hombre se olvidó de Dios, hermano. Profesando el hombre ser sabio, se ha hecho necio. Se olvidaron de Dios. ¿De qué sirve, hermano, tanta tecnología? ¿De qué sirve tanto conocimiento? ¿De qué sirve tanta ciencia? ¿De qué sirve todo eso? Si nos olvidamos de lo más importante, que es Dios, hermano. Y aquí están las consecuencias. Aquí estamos viendo las consecuencias de todo esto, hermano. La gente habla y dice muchas cosas y que esto, que la pandemia, que los hombres la provocaron y que esto. Y no, hermano, pueden decir muchísimas cosas, pero yo le voy a decir una cosa solamente. Dios es el que tiene el control en todo el mundo. Y si esta pandemia, hermano, vino alrededor del mundo, es porque Dios lo ha permitido. Porque el pecado trae consecuencias. Hermano, no, la muerte no existía ni estaba en los planes de Dios. Jamás Dios pensó, hermano, ni siquiera en su mente ni en su corazón nació el que, hermano, en que las criaturas que él iba a formar se iban a morir. Él no estaba pensando en eso. Él estaba pensando en que esas criaturas fueran inmortales, hermanos. Pero desgraciadamente, por causa del pecado, por causa de la desobediencia, entró la muerte. Hermano, la desobediencia trajo como consecuencia la muerte al ser humano. Pero el hombre no tenía que morir. El hombre tenía que ser eterno. Tristemente, hermano, el hombre le falló a Dios. El hombre había, hermano, diseñado un hombre perfecto, una mujer perfecta. Hombre y mujer, hermano, para que fueran inmortales. Pero desgraciadamente, hermano, por el pecado, hermano, todo esto se acabó. Hermano, veíamos las consecuencias de olvidarnos de Dios, también las veíamos. Y veíamos, hermano, que Dios, por ser desobedientes, por olvidarnos de Dios, el Señor nos entrega a nuestros enemigos. No que Dios nos tome y nos entregue así, sino simplemente el Señor se ha apartado porque nosotros lo hemos rechazado. El hombre dice, yo prefiero mi religión que reconocer a Jesús como mi Salvador. Mis amados hermanos, y eso trae como consecuencia muerte. Eso trae como consecuencia una condenación en el infierno. Dice que todos los que se olvidan de Dios, lo veíamos en el Salmo, todos los que se olvidan de Dios, su destino es el Seol, el lugar de los muertos. Es el lugar donde la gente, hermano, es atormentada por la llama de fuego que no se apaga y por el gusano que no muere. Esas son las consecuencias de olvidarse de Dios. Y las veíamos todas estas consecuencias. Y terminábamos viendo, hermano, el por qué el hombre, ¿sí?, se ha apartado de Dios.
Y cómo el Señor, hermano, los tuvo que entregar, dice aquí la palabra de Dios, a la inmundicia. Los entregó a pasiones vergonzosas, a cosas malas que hoy el hombre está haciendo. Y es una tristeza el mirar todas estas cosas, hermanos. Ahora, vamos a ver en esta noche, ¿por qué no debemos de olvidarnos de Dios? ¿Cuál es el motivo? Ya vimos, hermano, el domingo que dice, no hay que olvidarse de Dios. Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué no debemos de olvidar a Dios? ¿Cuál es el motivo por el cual yo no debo de olvidar a Dios? Bueno, vamos por favor al libro de los Salmos. Voy al Salmo 103. Y vamos a ir viendo, hermano, lo que la palabra de Dios nos enseña. Acuérdese, mi amado hermano, que nosotros no tenemos, no consultamos ningún libro más que la Biblia. Hace la semana pasada hablábamos, hermano, de la importancia de la Sagrada Escritura, ¿se acuerda usted? Decíamos que la Biblia, ¿sí? Esta palabra que te encontramos aquí, todos estos libros que encontramos, 66 libros. Dice la, hermano, que la palabra de Dios nos enseña que estos libros, esta palabra, hermano, es una palabra espiritual. Y que todos los escritores, los cuales escribieron estos libros, los escribieron siendo llenos del Espíritu Santo. Eran hombres normales como tú y yo, pero que Dios los escogió, dice la Biblia, y los santificó, los apartó. Se consagraron esos hombres para Dios. Y cuando ellos se santificaron, vino el Espíritu Santo sobre ellos y tuvieron una inspiración. El Espíritu Santo los inspiró para escribir todo esto. Todo esto, hermano, fueron, hermano, lo inspiró el Espíritu Santo a estos hombres. Y todo esto que usted puede leer en la Biblia, hermano, viene de parte del Espíritu Santo. No nació en la mente del hombre. No nació en el conocimiento del hombre. Fue una inspiración que el Espíritu Santo les dio a aquellos hombres. Para que usted me entienda, el Espíritu Santo era el jefe. Y el jefe les dictaba a estos hombres lo que tenían que escribir en esa inspiración. Y para que nosotros podamos entender la Sagrada Escritura, necesitamos también el Espíritu Santo. Para que el Espíritu nos pueda revelar esta palabra. Entonces, esa es una palabra viva. Es una palabra eficaz. Por eso, hermano, nosotros no tenemos otro libro para consultar más que la Biblia. No necesitamos otro libro, solamente este. Y con esto vamos a conocer, hermano, la grandeza de Dios. Y vamos a conocer el amor de Dios. Y vamos a conocer a nuestro Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Bien, en el Salmo 103 voy a leer del versículo 1 al verso 5. Y aquí vamos a ver el por qué nosotros no debemos de olvidarnos de Dios. No podemos olvidarnos. No debemos de olvidar a Dios, hermano. ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente. Salmo 103, versículo 1. El subtítulo dice, alabanzas por las bendiciones que Dios nos da. El versículo 1 dice, bendice alma mía a Jehová. Recuerde, mi amado hermano, que el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Y que nosotros, mi amado hermano, somos el alma. ¿Sí? Y tenemos este cuerpo, que es un vehículo que nos sirve para poder comunicarnos con el mundo a través de nuestros cinco sentidos. Y que tenemos una parte espiritual, que es, hermano, por la cual nos comunicamos con Dios. Por eso, hermano, se dice que el hombre es de dos mundos. Es de la tierra, pero también, hermano, es del cielo. El hombre es terrenal, pero también es espiritual. Fíjense qué cosas tan bonitas. Y eso no lo entiende el hombre. El hombre está perdido, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque no ha querido buscar a Dios. Así que dice la Sagrada Escritura, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué el alma nuestra tiene que bendecir a Dios? ¿Por qué el alma nuestra tiene que glorificar al Señor? Dice el versículo 2, bendice alma mía Jehová
Dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabe por qué nosotros, hermano, no debemos, hermano, de olvidarnos de Dios? ¿Por qué no debemos de olvidarnos de Dios? Mis amados hermanos, porque el Señor, hermano, trae beneficio a nuestra vida. Nadie puede beneficiarte más que Dios. ¿Qué hombre te puede ayudar? Y si alguien te ayuda es a cambio de algo. Y si alguien te presta dinero es a cambio de que tú le pagues intereses. ¿Quién te puede beneficiar? Solamente Dios. El versículo 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Por qué no debo de olvidarme de Dios? Porque Él es el único que perdona mis iniquidades. Dios perdona mis iniquidades. Dios perdona mis desobediencias. Dios perdona mis pecados. Solamente Dios, amado hermano. No el hombre. Dios es el único que puede perdonar mis iniquidades. El hombre, mi amado hermano, está tan ignorante, hermano, para las cosas de Dios. Veíamos, hermano, que el que no estudia la Sagrada Escritura nunca va a conocer a Dios, nunca va a saber de las cosas de Dios, de la voluntad de Dios. Y se acuerda que, hermano, la semana pasada hablábamos que el hombre, que no conoce las Escrituras va a errar, se va a equivocar. Jesucristo se los decía a los saduceos: ustedes erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Hermano, ¿y cuántas personas, hermano, ignoran las cosas de Dios? No estoy hablando de una religión, no estoy hablando de religiones, estoy hablando de conocer a Dios, de saber quién es Dios, de saber quién es Jesucristo, de saber quién es el Espíritu Santo. Hermano, y la gente vive en la ignorancia. Hermano, hay gente que, hermano, tiene su profesión. Y la profesión la conocen al revés y al derecho. Si es ingeniero, si es abogado, si es doctor. Hermano, si tiene, hermano, un doctorado en algo, aunque tenga el doctorado, la licenciatura, la maestría, el doctorado. Hermano, puede conocer toda su profesión. Pero eso es muy diferente a conocer a Dios. El conocer a Dios es otra cosa completamente distinta. Y cuando conocemos a Dios, hermano, salimos de la ignorancia y venimos al conocimiento. Por eso la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese es el verdadero principio, hermano. Porque todo este conocimiento terrenal que adquirimos aquí en esta tierra, hermano, va a perecer, es vano. Solamente es, hermano, mientras vivimos en esta tierra. Una vez, hermano, que morimos, se acaba todo eso. Ya no nos va a beneficiar, hermano, en la otra vida. Bueno, si es que usted se va al cielo. Porque si no se va al cielo, usted se va, hermano, a la muerte. Y una muerte eterna. Porque aquí solamente hay dos. O tenemos vida eterna o tenemos una muerte eterna. Adán y Eva escogieron, hermano, el comer del árbol del conocimiento. Y eso les trajo muerte. Si ellos hubieran escogido el árbol de la vida, tendrían vida eterna. Hoy Dios, a través de Jesucristo, nos está ofreciendo el camino de la vida eterna o el camino de la muerte eterna. Nosotros tenemos que tomar la decisión. Somos cada uno de nosotros, no le echemos la culpa a Dios. Somos nosotros los que vamos a escoger nuestro destino. Es el ser humano el que escoge su destino. ¿Para dónde se va? ¿Se va para el cielo o se va para el infierno? El infierno existe y es real. La Sagrada Escritura lo habla. Así que, mis amados hermanos, nosotros no podemos ni debemos olvidarnos de Dios, porque Él es el que perdona nuestras iniquidades. El versículo 3 sigo. Dice: el que sana todas tus dolencias. ¿Quién es el único que puede sanar esas enfermedades? ¿Quién es el único que puede sanar esas dolencias de tu cuerpo? Dice: solamente Dios. Por eso no podemos olvidarnos de Dios. Porque de Dios, hermano, somos beneficiados. No nos olvidemos nunca del Señor. Versículo 4. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te rescata del hoyo, el que te rescata de la muerte. Es Dios. Y cuando, hermano, está hablando aquí de rescatar del hoyo, no solamente se refiere, mi amado hermano, a esa muerte física. Que no te mueras antes de tu tiempo, porque todos los seres humanos tenemos que morir. Pero hay una promesa, que hay una resurrección de muertos.
Si tú te llegas a morir, pero te llegas a morir con Cristo, no tienes problema, porque habrá una resurrección. El libro de Tesalonicenses dice, y los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo. No dice, y los muertos en tal religión. No, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Entonces, hermano, aquí la Sagrada Escritura dice, el que rescata del hoyo tu vida, él es el único que te puede rescatar. Dice, el que te corona de favores y misericordias. ¿Quién es el único que puede hacerte favores? Dios. ¿Quién es el único que puede tener misericordia de ti? Solamente Dios. Hoy los seres humanos no conocen la misericordia. Hoy los seres humanos, hermano, están matando a su prójimo. Ah, ese es un ratero, agárrenlo. Lo golpean, le pegan, lo rocian de gasolina y lo queman. Hermano, eso no tiene ni siquiera, hermano, un poquito aquí, hermano, de misericordia. No conocen, no saben lo que es la misericordia. Mis amados hermanos, qué tristeza. Pero sí tenemos un Dios misericordioso. Por eso dice aquí la Sagrada Escritura, dice, el que te corona de favores, solamente Dios es el único que puede hacerte todos los favores que tú quieras. Solamente Dios. Ay, es que yo le he pedido y nunca recibo. Pero ¿cómo te portas? ¿Cómo está tu comportamiento? Antes de que tú le pidas a Dios, tienes que escudriñarte. ¿Cómo estás tú delante de la presencia del Señor? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Ya has aceptado a Cristo en tu corazón como el único medio de salvación? Bueno, tú puedes pedirle a Dios, pero en tus pecados no puedes recibir nada. El pecado te estorba. El pecado impide que tu oración llegue a la presencia de Dios. Es el pecado. Tienes que arrepentirte. Tienes que venir a Dios y decirle, Señor, perdóname todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Y Dios te va a perdonar. Porque Dios quiere perdonar tus pecados. Él quiere ayudarte. ¿Tú crees que Dios está contento con mirar tanta mortandad? Es como los padres. Cuando los padres aman a los hijos, los corrigen. El padre que no ama a su hijo no lo corrige. Mamá que no ama a su hijo no lo corrige. Los dejan que hagan lo que quieran. Ya cuando crecen los chamacos, hermanos, son un dolor de cabeza para los padres. Pero el que ama a su hijo, lo corrige. Dios, hermano, nos enseña ese principio. Y Dios nos corrige. El libro de los Hebreos nos habla ampliamente, hermano, de la corrección que hace Dios, hermano, para con nosotros. Y todo, ¿por qué dice? Porque nos ama. Porque somos sus hijos. Y cuando Dios no nos corrige, es porque no somos hijos de Dios. Porque Dios no nos está tomando como hijos. Mis amados hermanos, necesitamos ir al Señor. Necesitamos, hermano, decirle al Señor que nos arrepentimos, que perdone nuestros pecados. Hermano, es el momento, es el tiempo. Y la gente habla y la gente dice, hermano, y muchos cristianos también, hermano, como que perdieron la visión, como que perdieron la brújula, como que no conocen la palabra de Dios. ¿Qué les pasa? Es una tristeza, hermano. Todos están temerosos, todos están miedosos, hablan, dicen, y no sé cuántas cosas hacen. Hermano, hay que arrepentirse, hay que pedirle perdón a Dios. No somos buenos, hermano. No creo que todas estas cosas pasan, hermano, porque siempre fuimos muy buenos y siempre nos acordamos de Dios. No es cierto. El mundo estaba ya, hermano, en un caos. El mundo estaba a punto de perecer. Dios nos está dando una oportunidad. Es Dios el que está dando la oportunidad para que la gente se arrepienta. Si con esta oportunidad que Dios está dando al ser humano para que se arrepienta y busque a Dios, porque se olvidó de Dios, y busque a Dios, hermano, ya no va a haber más oportunidad. Ahorita es el momento. Porque lo que viene después, hermano, es una cosa terrible. Basta leer, hermano, un poquito de los evangelios y basta leer, hermano, el libro de Apocalipsis. Y leer un poquito de Tesalonicenses. Y nos empieza a hablar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que viene más adelante? ¿Qué es lo que va a suceder, hermano, en los días que vienen? Tiene una mortandad. Si ahorita hay una mortandad, hermano, de cientos de miles de personas, hermano, tal vez ya son millones de personas, yo no sé cuánto vaya, hermano, ahorita, porque hasta lo están contando, ¿eh? Hay un contadero ahorita de muertos. Hermano, lo que viene va a ser peor. Una cuarta parte de la tierra, hermano, va a perecer. Los hospitales, no, hermano, van a ser insuficientes. La gente va a tener a sus muertos en su casa y va a haber gente muerta en la calle. Tiene una mortandad.
vienen plagas. Esta plaga que está ahorita, hermano, que surgió, apenas es un principio. La Biblia habla de plagas, habla de guerra, habla de hambre, está hablando de mortandad. Hermano, va a haber cosas tremendas, va a haber guerra. No está lejos lo que va a suceder. No sé si usted se ha dado cuenta que estos días están cortos. Se están acortando los días. Usted se levanta a las 7, 6 de la mañana. Cuando usted voltea ya son las 8, 9 de la mañana. Y de repente usted se voltea ya son las 2, 3 de la tarde. Y cuando usted se da cuenta ya está oscureciendo. Y usted ve su reloj. Ay, caray, que ya es bien tarde. El tiempo está avanzando rápido. Los días se están acortando. Alguien me decía, hermano, que los estudiosos están diciendo que el día ya no son de 24 horas, que son de, creo, 16 horas ahora. Hermano, los días se están acortando. Esto se está apresurando. ¿Qué quiere Dios, hermano? Hay que volverse a Dios. Déjese de quejar. Déjese, hermano, de tener miedo. Tenga temor de Dios. Arrepiéntase. Pídale misericordia a Dios. Doble sus rodillas. Clámele a Dios misericordia. Dígale que le perdone todos sus pecados, todas sus faltas, sus adulterios, sus fornicaciones, su brujería, su hechicería, su idolatría. Pídale perdón a Dios. Hermano, está toda esta mortandad y la gente anda como si nada. Y siguen los muertos. ¿Por qué no debo de olvidarme de Dios? Porque Él es el que me corona de favores y de misericordias. El verso 5 dice: porque Él sacia de bien tu boca. Solamente Dios me puede saciar. Dice: de modo que te rejuvenezcas como el águila. Solamente Dios es el único que puede rejuvenecerme, hermano. Nadie puede darme todas estas bendiciones, hermano. Repito, desde el versículo 13 en adelante. Él perdona mis iniquidades, Él sana mis dolencias, Él rescata del hoyo mi vida, Él me corona de favores y de misericordias, y Él sacia de bien mi boca, y Él me da que yo sea rejuvenecido como el águila. Hermano, esto por esto no debo de olvidarme de Dios, porque todo lo bueno, hermano, lo vamos a recibir de Dios. Nadie nos puede dar nada bueno más que Dios. Él es el único. Y sin Dios no somos nada. Voy al Salmo 106, por favor. Salmo 106. Voy a leer del versículo 19 en adelante, por favor. Ponga mucha atención lo que dice aquí el salmista. Dice el verso 19: hicieron un becerro en Horeb, se refiere al pueblo de Israel. Hicieron un becerro en Horeb y se postraron ante una imagen de fundición. Acuérdese que Dios, si algo aborrece, hermano, es la idolatría. Dice: y se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria, que se refiere a la gloria de Dios, por la imagen de un buey que come hierba. ¿Sí? Fíjese, hermano, en aquel tiempo el pueblo de Israel estaba adorando, dice aquí, hermano, un becerro. Es lo que estaban adorando. Bueno, cuando tenían a un Dios vivo. Acuérdese, mi amado hermano, que Dios es espíritu. El Evangelio de San Juan dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. ¿Qué es un espíritu? El espíritu es como el viento. Usted ve el viento, no podemos ver el viento. No lo podemos tocar, no lo podemos abrazar. No lo podemos mirar tampoco. Pero cuando usted respira, usted siente ese aire, ese viento que entra. Así también es Dios. Dios es espíritu. No lo podemos mirar, no lo podemos abrazar, no lo podemos tocar. Pero escuche lo que le voy a decir. Pero cuando lo buscamos, lo podemos sentir. Dios se deja sentir en nuestra vida. Dios no necesita, hermano, una representación, hermano. Aquí dicen, hablan de un buey. Dios no necesita la representación de un animal. En ese tiempo la gente, hermano, adoraba a los animales, se hincaban ante los animales, los veneraban. Hoy en la actualidad, hermano, lo que leíamos el domingo, Romanos capítulo 1, o los hombres, hermano, profesando ser sabios, cambiaron la gloria de Dios, hermano, por un hombre corrupto, por una imagen de papel, de madera, de piedra. Hermano, ese no es Dios. Eso lo hizo un hombre. Pero eso no es Dios. Dios está sentado en su trono.
Y su Hijo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo está en esta tierra trabajando en los corazones, aquellos corazones que se prestan, aquellos corazones que verdaderamente anhelan y desean tener una vida nueva. Yo no sé, hermanos, si la gente no se cansa de sufrir, sufrimiento tras sufrimiento, dolor tras dolor. Hermano, es una cosa terrible lo que está pasando. Dios quiere, mi amado hermano, que vengamos a Él. Así que mire, el pueblo de Israel se formó en una imagen. Dice el verso 20: y cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Verso 21, fíjese lo que dice: olvidaron al Dios ¿de qué? De su salvación. ¿Por qué no puedo olvidarme de Dios? Porque Dios es el único que puede salvarme. Dios es el único que me puede salvar. Ya estamos leyendo, hermano, el por qué yo no puedo olvidarme de Dios, ¿eh? Estamos viendo los beneficios. Él perdona mis iniquidades, Él sana mis dolencias, Él rescata del hoyo mi vida. Dice, Él me sacia de bien mi boca. Dice, y Él me hace que yo me rejuvenezca. Pero aquí está diciendo, dice, olvidaron al Dios de su salvación. El pueblo de Israel se olvidó de Dios, hermano, el que les daba la salvación. Hermano, no se olvide usted de Dios. Dios fue el que lo creó, el que lo formó. Lo hizo a imagen y semejanza de Él. No se olviden de Dios. Por eso Dios hoy nos está llamando. Dios nos está llamando, hermano, con una disciplina muy fuerte. Hermano, parece que en cada hogar, hermano, hay luto. En cada hogar hay muerto. Hermano, aquí tenemos, hermano, nos escriben, hermano, las personas, los hermanos, hermano, nos escriben, por favor, oren por fulanito, tiene COVID, oren por fulanito, tiene cáncer, oren por fulanito, tiene neumonía, oren por fulanito. Hermano, nos están pidiendo y están pidiendo. Y estamos orando por todas esas necesidades. La palabra de Dios nos enseña entonces, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Acuérdese que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto con brazo fuerte y extendido, hermano, con poder. El único que nos ayuda es Dios. Dios quiere sacarte de esa vida. Ahorita acababa de leer nuestro hermano, ¿sí?, en el libro de Mateo. Venid a mí, todos los que están cansados y trabajados. Hermano, ¿no está usted cansado? Persona que me está escuchando, ¿no está usted cansado de tantos problemas? ¿No está usted cansado de tanto sufrimiento y de tanto dolor? Vengan a Cristo, acerquémonos a Cristo. El único que nos puede dar descanso, el único que nos puede dar salvación, solamente es Cristo Jesús. No es una religión, no se trata de un grupo, se trata de Jesucristo. La Biblia no es un libro religioso porque no nos habla de religión, nos habla de Jesucristo, de un medio de salvación. Vengamos a Cristo y recibamos la bendición de Dios. Dios quiere bendecirnos rica, abundantemente. Pero hermano, el ser humano se resiste, no quiere estar con Dios. Hay gente que comete pecado. Todo esto pensaba yo en la mañana cuando desperté, hermano. El Señor me puso este texto que acabamos de leer: profesando ser sabios, se hicieron necios. Despertando así, hermano, abriendo los ojos, me vino el texto así: profesando ser sabios, se hicieron necios. Hay mucha gente que dice, pues es que yo no le hago mal a nadie. No le haces mal a nadie, porque hermano anda adulterando, anda fornicando, dice, no le hago mal a nadie. Porque anda robando, porque anda maldiciendo, dice, no le hago mal a nadie. Hermano, estás ofendiendo, hermano, a tu prójimo. Y principalmente al que ofendemos es a Dios, hermano. Porque Dios no quiere que vivamos y llevemos esa vida tan desordenada que se está llevando. Hermano, vuelvo a repetir, estos últimos tiempos que estamos viviendo son los tiempos, hermano, en que vivió el pueblo de Israel en el libro de Jueces. Cada quien hace lo que bien le parece y lo que le conviene. No, hermano, ellos no se preocupan por lo demás. Ellos hacen lo que ellos quieren. Lo que ellos les gusta y lo que ellos quieren es lo que llevan a cabo. Por eso dice la Biblia, profesan ser sabios, pero en su corazón está necio. Son necios, son tercos. Se les habla la palabra, se dice arrepiéntanse, acepten a Cristo, ya no anden haciendo eso. La gente sigue en lo malo.
Hay hermanos cristianos que ya conocen la palabra de Dios y aún siguen persistiendo, hermano, en ser desobedientes. Qué necedad el ser humano. Voy a leer algo en el libro de Isaías. Vamos a Isaías, capítulo 17, porque ya se me acabó el tiempo. Isaías, capítulo 17. Gloria a Dios. Y voy a leer el versículo 10, verso 10. Dice aquí: porque te olvidaste del Dios de tu salvación. No, ya no me dio tiempo ahorita, hermano, de hablarles todo esto, pero me voy a enfocar solamente al texto. Dice: porque te olvidaste del Dios de tu salvación. Dice: y no te acordaste de la roca de tu refugio. Amén. Dice: por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás cimientos extraños. Hermano, está hablando aquí, hermano, hay un juicio, está hablando de un juicio, hermano, que viene sobre el pueblo de Israel y que cayó sobre el pueblo de Israel por su desobediencia. Y que cayó, hermano, y llegaron aquí los caldeos y los tomaron, se los llevaron, hermano, en cautiverio a Babilonia. Y estuvieron en cautiverio 70 largos años. Y la ciudad de Jerusalén quedó destruida completamente. La ciudad, hermano, fue arrasada. El muro que protegía la ciudad fue arrasada. El templo del Señor, hermano, fue destruido también. Y dice aquí la palabra de Dios: porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Dios, hermano, es nuestra única salvación. Dios, mi amado hermano, es la roca, dice aquí, es la roca, es nuestro refugio. Refúgiate en Dios, busca a Dios. Olvídate de tantas religiones, olvídate de tantos de que les llaman santos. Santo solamente es Dios. Amén. Hermano, nosotros no podemos olvidarnos de Dios. Él es nuestro creador y Él es el único que nos puede ayudar. Vengamos a Él. Lo repito, venid a mí todos los que están trabajados, todos los que están cansados, porque yo los voy a hacer descansar. ¿Dónde vas a encontrar descanso a tanto sufrimiento, a tanto dolor, a tanta angustia, a tanta tristeza? Solamente en Dios. Vengamos a Dios todos, hermano. Vengamos y encontremos la salvación en el Señor, el descanso en Dios. Solamente en Dios vas a encontrar el descanso. En ningún otro lugar vas a encontrar descanso. Hermano, mi familia, cuando estábamos todavía jóvenes, nosotros conocimos el Evangelio. Nos hablaron del Señor. Un momento muy difícil porque en ese momento habían encontrado que mi madre tenía cáncer en la matriz. Y dijeron: Señor, hay que quitarle la matriz. Y después vamos a ver para dónde avanza el cáncer. Si avanza hacia un pecho, le vamos a tener que quitar su pecho. Hermano, en ese momento estábamos así todo, ¿verdad? La familia. Pero más angustiados estaban mis padres. Uno como joven, hermano, pues ni siquiera, hermano, pensaba en eso. Como joven no estaba uno en su escuela, estaba uno, hermano, en el trabajo, que era lo que hacíamos. Y no, hermano, no mirábamos, hermano, la cosa tan difícil. Pero mi padre y mi madre lo veían. Y en ese momento, cuando estaban pasando ese momento tan difícil ellos, fue cuando llegó un tío y les habló de Jesucristo. Y les dijo: ¿saben qué? El único que les puede dar solamente es Jesús. Quiero decirle que mi papá, hermano, pues era un hombre, hermano, que tomaba, fumaba, se peleaba, hacía muchas cosas malas. Mi mamá lo amaba, lo había soportado, hermano, esa vida que, hermano, pues que tienen los matrimonios cuando no conocen a Dios. Y en ese momento, cuando le declararon el cáncer, y mi papá se puso muy triste porque amaba a su esposa. Y ese era el momento donde Dios le estaba dando una oportunidad para que se arrepintiera. Y ellos, hermano, aceptaron a Cristo. Recibieron a Jesús en su corazón. Dios hizo un milagro porque Dios sanó a mi madre del cáncer. Le habían hecho un Papa Nicolau y a través de eso le habían encontrado que había cáncer. Y Dios hizo el milagro y Dios la sanó.
Por ese milagro mi papá y mi mamá cambiaron completamente, hermano, su forma de vida. Mi papá dejó los vicios, él se olvidó de las cosas malas que hacía. Hubo un cambio en mi mamá también, porque mi mamá también, hermano, bueno, maldecía y decía muchas cosas malas, como todas las personas hoy en la actualidad. Hay un vocabulario sucio en toda la gente. 5 de 5 palabras, solamente 2 palabras son buenas, o a lo mejor nada más una, y las demás son puras maldiciones y groserías. La gente está acostumbrada a decir groserías y groserías y más groserías. De su boca salen, hermano, sapos, alacranes, cucarachas y demás. Ese es el vocabulario que tiene la gente hoy en la actualidad. Y la gente ni siquiera se da cuenta. ¿Usted cree que eso es agradable delante de Dios? No, hermano. La gente está viviendo mal. No están haciendo las cosas como deben de ser. Dios hizo un milagro. Dios sanó a mi madre. Y por ese milagro que Dios hizo, hermano, Él hizo otro milagro con mi padre al cambiarlo. Y cuando nosotros empezamos a ver todo ese cambio, ellos nos invitaban, a mí me invitaban al templo a que fuéramos, hermano, a escuchar la palabra de Dios. Yo me acuerdo que fui con mi esposa, éramos novios. Llegamos, hermano, al templo, un templecito chiquito, hermano, muy humilde. Llegamos ahí, hermano, estábamos escuchando la palabra. Veíamos, hermano, que la gente daba testimonio del poder de Dios y lloraba la gente. Para nosotros eso era muy desconocido. Decíamos, ¿qué está pasando? Cuando, hermanos, terminaron de dar la palabra, como en esta noche, mi esposa y yo nos salimos, hermano, o mi novia, era mi novia, y salimos rápido y nos fuimos ya para, salimos para nuestra casa. Nos venimos acá donde vivíamos. Ya, mi amado hermano, hasta la segunda vez el pastor o el evangelista nos paró y platicó con nosotros. Dios, hermano, tocó nuestro corazón y Dios nos salvó. Hermano, Dios quiere hacer lo mismo. Desde ese momento toda mi familia cambió. Dios quiere hacer lo mismo contigo, cambiar tu vida. Que no sigas sufriendo, que no estés sufriendo, que no sigas padeciendo escasez, sufrimiento, dolor, enfermedad. Dios tiene poder, pero primero tienes que arrepentirte, tienes que reconocer tus pecados y pedirle perdón a Dios y aceptar a Cristo en tu corazón para que Dios pueda bendecirte. Amados hermanos, nosotros no podemos olvidarnos de Dios. Ningún cristiano puede olvidarse del Señor. Jamás. Dios está a la puerta, dice la Sagrada Escritura en el libro de Apocalipsis. Él está a la puerta y está tocando. Te está llamando, hermano. Te está llamando a ti, persona que no conoces al Señor. Te está tocando. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, se está refiriendo a la puerta de tu corazón, no a la puerta de tu casa, de tu corazón. Y abre la puerta, dice el Señor, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué quiere decir eso de cenar? Vas a tener una comunión con Dios. Eso es lo que quiere Dios. Quiere tener una relación contigo. Pero el ser humano no quiere, se resiste. Amados hermanos, por eso está sucediendo todo esto. La gente profesa ser sabia, pero se ha hecho necia. Y por eso sigue la mortandad. Y no se acaba la mortandad. Y la gente sigue necia. Y sigue muriendo la gente. Hermano, mientras la gente siga en su necedad, va a seguir sufriendo. Es necesario que vengamos al Señor. Que abramos la puerta de nuestro corazón y aceptemos a Cristo en nuestro corazón. Y nuestra vida va a cambiar. Así como Dios cambió la vida de mis padres y la vida de toda mi familia, así también quiere cambiar tu vida. Así como Dios ha cambiado la vida de muchas personas, porque muchas personas han aceptado a Cristo, así también quiere cambiar tu vida. Acepta a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios y Dios te va a ayudar, porque Dios nos ama. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Dios quiere salvarte. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos allí, en tu lugar. Voy a invitarte a que te pongas de pie. Si estás sentado, ponte de pie. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios. Todos aquellos mis hermanos que no están caminando como debe de ser, y que están caminando mal, y que saben que están mal delante de la presencia de Dios, tienen que arrepentirse. Tienen que pedirle a Dios que los perdone. El único que los puede dar solamente es el Señor. Hermanos, como cristianos, también vino juicio para muchos cristianos.
Hay que pedirle a Dios misericordia. Hay que rogarle al Señor. No hay que olvidarnos nunca de Dios. Cierre sus ojos. Vamos a cerrar todos nuestros ojos. También los músicos cierren sus ojos. Vamos a orar todos. Vamos a pedirle a Dios. Vamos a clamarle al Señor para que Dios bendiga nuestras vidas. Padre, te bendecimos en esta noche. Te damos gracias, Padre mío, porque ciertamente tú nos amas. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres el que tienes misericordia de nosotros, Señor. Tú eres el único, Señor, que puedes ayudarnos en este momento tan difícil para mucha gente. Ten misericordia, Señor. Yo te pido, Padre, que toques los corazones, que redargullas las vidas, Padre. Que obres, Dios mío, Señor, en cada persona. Obra, Señor, también en cada uno de mis hermanos en Cristo, Señor, que tal vez también están caminando mal o están haciendo alguna cosa indebida. Yo te pido, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Hay muchas veces, Señor, que creemos que todo lo sabemos y profesamos ser sabios, pero no es verdad, Señor. Nos hemos hecho necios. Te hemos dado la espalda, nos hemos olvidado de ti, Señor. Ayúdanos. Que cada persona, Señor, que cada hombre, que cada mujer, que cada joven, señorita, que cada adulto, Señor, reconozca, Señor, sus faltas, sus errores. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos examinar nuestra vida. Que podamos darnos cuenta, Señor, cómo estamos delante de ti. Si nos hemos olvidado de ti, Señor, perdónanos, porque tú eres el único que puede salvarnos. Tú eres el único que nos puedes ayudar en este tiempo tan difícil. Tú eres el único, Señor, que puedes rescatar nuestra vida, Señor. Ayúdanos. Extiende tu mano. Toca los corazones y las vidas, Padre. Y glorifícate, Señor, como siempre lo has hecho. Tú eres un Dios bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Redarguye los corazones, Señor. Redarguye las vidas, Padre. Ten piedad y misericordia de nosotros. Perdona las cosas malas que miramos. Perdona las malas palabras que se hablan. Perdona los malos sentimientos, Señor, que salen de nuestro corazón. Perdona los malos pensamientos que llegan a la vida del hombre, Señor. Haz misericordia, Señor, y salva las almas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Padre, que tengas misericordia, Señor, de todos y cada uno de nosotros. No se detiene, Señor, la mortandad, porque no se detiene el pecado, Señor. Porque la gente no se quiere arrepentir, Padre. Pero toca, Señor, los corazones de los que nos escuchan, de los que nos han oído y nos están escuchando, Señor. Obra, Señor. Redarguye los corazones, por favor, Padre mío. Que los que estén haciendo cosas malas, o mirando cosas malas, o pensando cosas malas, Señor, se arrepientan y se vuelvan a ti, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Gracias, amado Padre, Señor. Adora a tu Dios en esta hora, hermano. Exalta el nombre de Dios. Tú me alimentas.
con tu fiel y dulce amor. Dile, puedo alabarte y puedo alabarte. Soy libre y para adorarte y servirte, y tú eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. Pastos verdes me apacientas, y no necesito nada en la vida. Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Dile, puedo y puedo y mi Señor, y en pastos verdes me apacientas, y no necesito y nada en la vida, y tú me alimentas con tu fiel. Y lo puedo alabarte, y puedo alabarte, y soy libre y para adorarte y servirte. Tú eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. A hacer una oración para así ser despedidos. Si hay alguna dolencia, quiero que levantes tu mano derecha. Si te sientes desanimado, triste, levanta tus manos al cielo. Si no sabes orar, deja que nosotros hagamos la oración. Solo levanta tus manos, inclina tu cabeza y cierra tus ojos, y deja que la presencia de Dios obre y toque tu vida. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias, amado Dios, por estos momentos. Gracias por este día en el cual nos has dado vida, salud, Señor. Gracias porque hoy nos podemos reunir para alabar y bendecir tu nombre, Señor. No importa, Señor, el problema, no importando la adversidad, no importando la situación, hoy te damos la honra, la gloria y toda la alabanza, Padre. Gracias por mis hermanos músicos, mis hermanas del coro. Gracias por mis hermanos de multimedia. Gracias por tu siervo que compartió tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos, síguenos usando, guárdanos, cúbranos en el hueco de tu mano santa. Ponemos ángeles a nuestro alrededor que nos cubran y nos defiendan. Llévanos con bien a nuestro destino, Padre, y que tu nombre sea exaltado, Padre. Quiero pedirte, Señor, por toda la vida de mis hermanos, Señor, que nos acompañaron, por la vida de todas las personas, Señor, que se unieron a la transmisión, Señor, que tal vez es la primera o la segunda vez que se han unido, Padre, en esta hora. Yo te pido por sus vidas, en el nombre de Jesús, Padre. Echamos fuera toda obra del diablo, rompemos toda obra de Satanás, quebrantamos todo yugo del enemigo y las declaramos sanas, libres para la honra y la gloria de tu nombre. Que palabra tuya llegue a sus vidas, Señor, ablanda sus corazones, haz tú la obra en sus vidas, que ellos puedan
puedan reconocerte como el único y suficiente Salvador, amado Dios. Si hay alguien que está enfermo, si hay alguien que se siente mal, Señor, en esta hora haz tú la obra. Echo fuera todo COVID, Señor. Echo fuera todo dolor de pulmones, todo dolor de cabeza, Señor. Rompo toda obra del enemigo y los declaro sanos, libres para la honra y la gloria de tu nombre. Si hay alguno que se siente triste, desanimado, Señor, si hay alguien que no tiene trabajo, que no tiene que comer, Señor, si hay alguien, Señor, que tal vez está oyendo esta transmisión postrado en cama, tal vez en coma, Señor, tal vez que está entubado, Señor, haz tú la obra, Señor, que haya él, Señor, desde su corazón, desde su mente, pueda entregarte su vida, Señor, haz tú la obra. Y te pido, Señor, por todas las familias, Señor, ten misericordia y ayúdanos, Señor. Nos vamos de tu casa, pero no de tu presencia. Nos vamos con gozo y con alegría en vuestros corazones. Permítenos, Señor, el día jueves estar nuevamente alabando y bendiciendo tu nombre. Te pido por el día de mañana, Señor, ayúdanos, Padre, bendícenos, Señor, bendice nuestra entrada, nuestra salida, guárdanos, Padre, y pon ángeles a nuestro alrededor que nos cubran y nos defiendan, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y recuerda, Cristo te ama y Él te ama en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.